¿Qué pasa? ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¡Cachoperros! ¡Vamos ahí! ¡Tío! ¿Sois que se viene? Hoy se viene... Bueno, vamos a comentar primero. Esto me lo han dicho, por cierto... Bueno, vamos a... Pues eso, a ver, que me lío. Vamos primero a los comentarios. ¡Dios! Que te lías. Te motivas a la minero y te lías. ¡Tremendo! No me canso de verlo, Eduardo. ¡Vamos, Eduardo Troncoso! Saludos. Muchas gracias por... Vaya mensajes... Yo ni me los quiero creer porque si no iría por la calle como un gallo, ¿no? Soy el mejor. Sí, pero increíble, ¿no? Qué mensajes, muchas gracias. Gracias a vosotros por el apoyo y por tener vuestra historia y que pueda disfrutarla. La disfruto yo creo que más que vosotros, yo creo, así lo digo. Lo siento, yo lo vivo. Es así, lo que hay, yo lo disfruto. A lo mejor vosotros estáis ahí comiendo. ¿Y qué hace este? Y yo. Seguro. Prefiero ni pensarlo, si no me daría esta vergüenza hacer esto. Bueno, María, muchas gracias, María. Armagnegue, saludo, no sé decirlo. General Lucio N. Mansilla, muchas gracias. Por ejemplo, dice, soy argentino, estoy orgulloso de nuestra historia militar y la de nuestros antepasados, los españoles. Bueno, españoles, sí, bueno. Eran ya argentinos eso ya, ¿eh? Muchos dicen, no, es que los españoles robaron oro, tal. La gente buena y mala se quedó allí, ¿vale? O sea, vuestros antepasados. Bueno, cuando digo vuestro, ya me entendéis. Uy, es muy complejo hablar de esto. Por eso, intentar entender mis palabras, ¿vale? Pero, por supuesto, ¿no? Al final es una mezcla como de culturas que, pues al final, ¡pum! Nace Argentina. Increíble. Y mira qué comentario de este vídeo, ¿no? Patricio Senesud en Alemania. Que, por cierto, me lo ha dicho uno de vosotros, ¿eh? Muchas gracias. Ponlo en los comentarios. O yo creo que uno por aquí lo ha dicho. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, el amor de mi vida? El autor de la música de nuestro himno fue el español Blas Parera, quien años después regresó a España. Pero es que entre hispanos no hay mérito, es lo normal, deberíamos ayudarnos. Bueno, yo me veo aquí montones de actores argentinos, o sea, son cosas como que debería haber mucha más influencia entre nosotros, pactos militares, pactos políticos, pero bueno, ¿quién soy yo si soy un don nadie, ¿no? Para decir lo que hay que hacer, ¿no? O debería. Uno me lo ha dicho, ¿quién me lo ha dicho? ¡Ha sido uno de vosotros! ¡Dios! La bandera de mi país tengo, no la del Imperio Español. Nadie debería tener, solo ustedes. No la del Imperio Español. Nadie debería tener, solo ustedes. No, joder, no entiendo eso. Aquí, yo creo. Reacciona Sandro Eduardo Palma, cachoperraco. Aquí te tengo. Reacciona al show que brindaron los patricios en Alemania de 2012. Gracias a ti, amigo. Bueno, también saludos a Alejandro, Evangelina, preciosa en la Argentina, siempre lo digo. Es algo que, bueno, lo dice todo el mundo. O sea, hay preciosidades en todo el mundo, ¿eh? En todos los países del mundo. No, es que aquí no, toda lo para que el porcentaje en Argentina lo tenéis alto, ¿eh? Cachos argentinos. Bueno. Voy a leer el comentario. Empezamos, que me emociono y no sé ni lo que hago. Vamos a hacerlo bien. Nos ponemos serios. Soy español, antiguo clase militar voluntario de la Legión Española, ojito legionario. Yo ya sabía del regimiento de Patricio de Buenos Aires, ya lo sabía. República Argentina, es una unidad de prestigio y hermosa. Yo no la conocía, yo cuando la descubrí, bueno, yo estoy enamoradísimo, ya lo sabéis. Como amante de lo militar y hispanista, bueno, yo también soy así. Patricio, me representas. Me ha gustado mucho ver esta banda militar, que no la había visto antes. Muy hermosa, muy marcial. Marcial, ¿no? De elegancia, recto, profesionales. ¡Excelente! Y llamándose Patricio, pues me ha gustado más, como él, ¿no? Se llama Patricio, tú. ¡Viva España! ¡Viva la hispanidad! ¡Y viva el ejército argentino y la Argentina! Vaya pedazo de comentario, chicos. Le voy a dar un like. Bueno, chicos, bienvenidos a todos. Vamos a poner serios, porque esto es serio. ¿Vale? Esto vamos a ver a hombres rectos. Creo que todos son hombres. Patricio es en el show, espectacular. Ah, no lo podéis leer, estoy yo, la cara de tonto que tengo. En Alemania, ¿vale? Máxima calidad. Bueno, la calidad no es máxima, pero se va a escuchar y se va a ver, tampoco. A ver. Ahí estamos. Se ve.
esto, si no me equivoco, no corto más, es una reunión de bandas musicales de todo el mundo, ¿vale? En Alemania, ¿vale? Lo digo porque, ¿qué es esto, no? Pues es una reunión, creo que se llama Tatu o no sé qué, creo. O, creo, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero hay cosas de eso, a lo mejor es esto. ¡Ostras! Esto es nuevo, para mí. Toma ya, qué ritmo tú. ¡Ale! Vaya chispa, ¡Ole! ¿Has visto? Como se nota, lo están dando todo, ¡Ole ellos! ¡Ole, ole, ole! Esto es tango, ¿no? Esto es aposta, ¿no? Oye, que soy argentino, ¿no? ¿O qué? ¡Vamos! ¿Ya está? No, menos mal, qué susto. Vamos más, ¡Vamos! ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Estoy en tu casa, Pamela! ¡Oló! ¡Que no se ve! ¡Pero bueno! ¿Qué tipo de baile es ese? ¡Ole! ¡Vamos ahí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Dios ahí! ¡Con los huevos! Un like, se merece mi vídeo, digo. Y esto también, claro. Yo le doy un 10. Cómo la aplauden, Bueno, chicos,
El vídeo se ha acabado. Sabéis que Alemania y Argentina tuvieron años de amor, ¿sabes? Y en este canal, lo digo porque en este canal lo vimos. Saqué una serie, lo que no tenía mucho apoyo y tuve que cortarla, pero aún así, a pesar de que no tenía, tuve apoyo, tenía, no sé, ni 1000 visitas por vídeo, ni 1000. Y creo que todavía no tiene ni 1000, bueno, no me acuerdo. Pero subí unos cuantos, unos cuantos capítulos, por si acaso queréis verlo, y si vuelve a explotar esa serie, la volvemos a remontar desde hasta el último capítulo que subí, claro. Pero sí, historia. La historia es historia, amigo. No, es lo bueno y lo malo, que no se puede cambiar. Y se puede... Ahí está, para aprender de los errores y de las virtudes, ¿no? Te iba a cortar, pero no me puedo cortar, hombre. Si este hombre está aquí... Está ganando a los alemanes. Es que yo tengo varios monitores, tengo 3. Y ahí veo mi cara y el vídeo. Por eso a veces miro allí. Aquí intento miraros a vosotros, a la cámara, ¿vale? Pues yo cuando empecé en YouTube me daba una vergüenza mirar a la cámara. Y encima, yo estoy ahora mismo solo. Lo que pasa es que ya me da igual hablar solo. Incluso hasta con gente a veces hago vídeos. Pero al principio no sabía ni qué decir. Los vídeos, me da vergüenza. Y digo, ¿qué hago mirando una cámara y hablando solo? Pero... Ya estoy consciente que no hablo solo, hablo con vosotros. Y no te creas que es fácil mirar a cámara y estarte mirando así. Porque estoy mirando a los ojos de alguien. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Es años de estar así. Chicos, muchas gracias por todo. Gracias por la recomendación. Vaya show, pero este show no es normal, ¿eh? Lo han hecho un poco ahí... bien, lo han hecho... O sea, bien de... Han planeado algo para ganarse al público, ¿sabes? Ha sido espectacular, ¿eh? No sé, creo que había un vídeo más largo, no lo sé. Pero digo, he visto este, encima he visto el comentario que ha puesto Patricio, el legionario español. Y digo, vamos a verlo. Encima, se ve, no en Ultra HD, pero se ve. Se ve, se ve. Y sobre todo se escucha. Bueno, chicos, no... Tengo que cambiar, no puedo estar todo de reaccionando a los patricios. Pero es que me encantó. Desde que vi a Patricio, digo, ostras, ¿cómo? Me encanta esta unidad, este regimiento. Y nada, recomendadme, chicos, tenemos que cambiar. Luego tenemos el tema de la tablada, ese ataque a un cuartel militar, que yo pensé que fue un ataque, un golpe de estado. Y pues historias de esas también, mandarme mensajes, o sea, recomendaciones para verlos, ¿vale? Aquí, porque no puedo estar siempre... relacionado a patricios, más quisiera yo, pero no podemos, chicos. Pero, sí. Bueno, chicos, mucha salud a vosotros y a vuestras familias, ¿vale? Que la salud es lo más importante, el dinero va y viene, chicos, las parejas va y viene, pero la salud, cuidar, beber agua, comer bien, salir a paseo, la salud mental también es importante, leer libros, no te digo siempre leer, pero cada cierto tiempo leer un libro, abre mente, abre ideas, abre el vocabulario. No vas a estar todo el rato diciendo 4 palabras ahí mal dichas. Importante, chicos. Consejos de español. O llamarme a Alaminero también. Podéis seguirme en Instagram, Alaminero Argentina 0. Lo tenéis abajo. Y poco más. Gracias y hasta pronto.